Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Bodhidharma, el cuerpo sin karma, el cuerpo sin memorias de dolor, de sufrimiento, de deuda. ¿Qué es lo que la humanidad ha estado haciendo durante miles de años? Hoy es día 3 de marzo de 2019, 3 del 3 del 3. El 3 ya de por sí es un número infinito, un número importante. Pero cuando 3 se multiplica por 3, entonces tenemos completa la super triada y una nueva apertura de una nueva conciencia. Y este es el mensaje que os quiero dar hoy. Hoy nosotros tenemos que tomar una conciencia cuántica, abierta al cosmos, abierta al universo, abierta a la evolución del ser humano a todos los niveles. Para eso nosotros tenemos que tener conciencia de que no somos solo cuerpo, no somos solo mente, no somos solo espíritu. De hecho, no somos cuerpo, porque el cuerpo terminará desapareciendo, aunque es probable que no. Pero no este cuerpo con dolor y enfermedad que conocemos, sino un cuerpo sano, feliz, fuerte, con todo su potencial y toda su fuerza. Para eso nosotros tenemos que conectar con ese Espíritu Santo, esos centros superiores que están encima de nuestra coronilla, la estrella de nuestra alma. Tenemos que conectar con todos los centros de energéticos que tenemos, la coronilla, el tercer ojo, la garganta, la glándula tiroides, la glándula timo, el corazón, el plexo solar, el dantien o el jara, el chakra raíz, las rodillas, los pies, la estrella debajo de los pies que nos conecta con el núcleo de la Tierra en el cual hay un diamante. Si conectamos con esa visión de línea media conectada a esa multidimensionalidad del ser humano, entonces vamos a empezar a estar más centrados, equilibrados y estables. Y para eso vamos a tener que conectar nuestro sistema nervioso central, conectando los cráneos, los nervios craneales y conectando toda nuestra fuerza del cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que es nuestra inteligencia innata, que es nuestra inteligencia física. Cuando nuestro sistema nervioso central está conectado, tenemos información del cerebro en el cuerpo. Cuando se desconecta, tenemos enfermedades. Es como la tecnología. Si estás conectado del hardware, la aplicación no puede funcionar. Tienes que reconectar, tienes que reiniciar, apagar, reiniciar y volver a empezar. Ojalá este 3 del 3 del 3 sea un reiniciar. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para mejorar todas las limitaciones que hemos tenido y toda la falta de amor que ha habido entre nosotros y nuestro ser, entre nosotros y nuestros papás, nuestra familia, nuestros semejantes, la tierra y la humanidad, y limitaciones con el Creador, por religiones limitantes, que lo que han hecho ha sido conocer a un ser humano, a un Dios que no existe, e impedir que viéramos al Dios interno, al Dios que está dentro de nosotros, al Dios yo soy, que brilla dentro de ti. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Esa tiene mucha fuerza, esta afirmación, porque en realidad es lo que somos. Y cuando nosotros estamos en esa dinámica de estar fuertes con el poder, la sabiduría y el amor, o dicho de otra manera, el amor, la sabiduría y el poder, da igual de qué lado lo veas. Lo importante es que este 3 esté realmente funcionando dentro de ti y seas un ser de luz. Entonces todas las cadenas del ADN de tu cuerpo están conectadas. Tenemos todas las cadenas del ADN conectadas e equilibrando, centrando
reconectando todo nuestro ser multidimensional con toda la vida, todo el universo y todas las respuestas que puedas tener a las preguntas que haces van a ser dadas y las vas a tener y vas a estar rápido, rápido como la Tierra, rápido como la luz, rápido como el universo, en círculos. Todo es circular, todo son órbitas. El universo es todo órbitas y por tanto todo es circular, no hay nada lineal. Por tanto, el pasado va al futuro, el futuro va al pasado. Y ahora en este presente podemos mejorar todo esto y alinearnos para el nuevo paradigma, para la nueva visión que viene y que viene no, y ya está. Ya lo estamos viviendo, por eso estamos hablando así. Así que te dejo con esta conciencia de amor. Gracias por estar ahí, por participar, por hacer parte de este canal y seguir avanzando. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Bodhidharma, el cuerpo sin karma. Hoy es día 3 de marzo de 2019.